¿Y ahora qué hacemos? Una pregunta escrita y un dictado. Pero si nada más se quedaron 2053 diputados, ¿no? Si estuviera hablando de la mulán revolucionaria, eso no pasaba. ¿Quién? La mulán de los milenios, la china. Esteban, me estás poniendo en la obligación de cambiarte el apellido Lazo por Dido para llamarte Esteban Dido, Chardo. Una aquella vieja se tiró un peo. Ay, fui yo, disculpe, general. Y me parece que lleva un aplauso ese peo. Quiero dedicar este reconocimiento a Fidel. Yo iba a decir a nuestro presidente invicto que el pobre está desamparado. Cuando yo esté hablando, quiérete la vida y no me menciones a ese cingado. Pero si usted fue quien lo puso a Dios. Todos nos podemos equivocar en algún momento. Bueno, si usted lo dice. No, mira a mi médico de cabecera que me dijo que mi esfínter ya no estaba listo para los trotes. Y aquí estoy con una íntima puesta, pero toda regia, defendiendo la revolución. Ah, y de paso, me cago en el Zuley argentino por decir que esta asamblea es una mierda y por ende nosotros los zurdos. No nos amedrentamos con el imperialismo y menos con su ley desde Argentina. Porque mi ley es la que impongo yo aquí y ustedes como carneros tienen que acatarla porque me sale de la pinche.